Claro, antiguamente, cuando uno detectaba un cáncer de mama o un cáncer de melanoma de la piel, extirpamos todos los ganglios de la región. Por ejemplo, extirpamos una mama y extirpamos todos los ganglios de la axila, lo que se llamaba disección radical de axila. Ahora ya no. Cuando la paciente tiene un cáncer de mama, lo que se hace es extirpar parte de la mama o toda la mama con un ganglio, que es el ganglio que recibe el drenaje linfático de la zona afectada. Por ejemplo, si es de la mama, extirpamos un ganglio de la axila, lo que se llama ganglio centinela. Y si ese ganglio lo mandamos a patología. Si el patólogo que está con nosotros en sala de operaciones nos dice que el ganglio está con cáncer, ahí sí recién extirpamos todos los ganglios. Si el ganglio está limpio, entonces no saco más ganglios. ¿Qué beneficio nos trae eso? Que el brazo ya no... Por ejemplo, si estamos hablando de la axila, el brazo ya no se hincha porque el ganglio tiene la función de transportar los líquidos que están en el brazo, por ejemplo, o en la pierna, si hablamos de melanoma de la pierna. David, ¿ese es su nombre? Ese es un nombre que lo conocemos, pero es un equipo en realidad detector de rayos gamma. Es un equipo que se usa en medicina nuclear. Es un equipo moderno. Eso en realidad lo hacemos nosotros desde hace 15 años, la tecnología de ganglio centinela, que se usa en cáncer, sobre todo en cáncer de mama y cáncer de piel, en melanoma, lo usamos hace 15 años, pero con equipos de primera generación. Ahora han venido estos equipos de última generación que no tienen cable. Y el no tener cable, al ser inalámbricos, hace que no haya interferencias con los demás equipos. La máquina que tenemos en todas las clínicas del Perú es el Navigator estándar, que solo funciona con tecnecio, que es un radioisótopo. Esta máquina funciona con varios radioisótopos porque capta más energía, más nivel de energía. Entonces podemos usarlo con yodo, hasta con flúor. Le han puesto tecnecio en la mañana y esto ha difundido a los ganglios. No suena. Si ponemos el sitio de inyección, obviamente suena el tecnecio. Pero si ponemos acá no suena. Yo no sueno, la otra no suena. Pero si llegamos por abajo, está yéndose a los ganglios. Puede ser la primera estación, luego por pitrio no hay nada. Por acá, por este lado, por vemos a la zona inguinal y hay aumento de captación. Hay aumento de captación 2000. Ahí es el ganglio centinela. Ese es 7000, 8000. Ya sé que tengo que hacer la incisión acá. Tienes para usarlo con, dice acá, isótopos. Isótopos. Funciona con yodo 125, yodo 131, tecnecio, que es lo que estamos usando ahorita, flúor marcado e indio. Esto no lo tenía nadie, recién lo tenemos nosotros, que podemos funcionar con varios isótopos. Uno, por ejemplo, acá le he puesto tecnecio y con eso funciona.